¿Cuántos están contentos con el Señor esta noche? Aleluya. Has God been good to you? ¿Dios ha sido bueno con usted? Hallelujah. Praise the Lord. What a wonderful privilege to be here tonight with you. ¿Qué privilegio estar aquí esta noche con ustedes? I'd love to be able to preach in Spanish. Me encantaría poder predicar en español. I speak a few languages. Hablo varios idiomas. Entiendo un poquito el español, pero I understand a little Spanish, but not sufficient to speak. No lo suficiente para hablarlo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But thank you for Pastor for receiving me tonight in your church. Gracias, Pastor, por recibirme en tu iglesia esta noche. It's wonderful to be here with you. Y es hermoso poder estar aquí con ustedes. And I know the Lord's going to bless your life. Y yo sé que el Señor va a bendecir sus vidas. While you're standing, mientras está de pie, why don't you open your Bibles in 1 Corinthians? Quiero que abra su Biblia en Primera de Corintios. And I want you to read from verse 5 down to verse 9. Y leeremos del capítulo 5 al versículo 9. Chapter 16. Del capítulo 16, versículo 5 al 9. Yeah, go ahead. Dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, as we open your word, al abrir tu palabra, I thank you for opening our hearts and our minds. Te doy gracias por abrir nuestro corazón, nuestra mente. I thank you for an open heaven in this place. Gracias por los cielos abiertos en este lugar. Thank you, Father, for giving us revelation of your word. Y gracias, Dios, por darnos revelación de tu palabra. Thank you for the precious Holy Spirit. Gracias por el precioso Espíritu Santo. We welcome his presence. Bienvenimos a su presencia. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. For being our teacher. Por ser nuestro maestro. For your anointing upon our lives. Por tu unción sobre nuestras vidas. Upon everyone that is standing in this building today. Sobre todos los que están de pie en este lugar esta noche. Upon everyone at home watching by television. Sobre todos los que están ahora en sus hogares viendo a través de la televisión. Thank you for touching every person. Gracias por tocar cada persona. May they never be the same again. Que nunca sean los mismos jamás. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Well, when you sit down, high five someone. Mientras toma su lugar, chotea a dos, tres personas ahí. Hallelujah. Your church is so beautiful. Su iglesia es tan hermosa. You know, I preach all around the world. Predico por todo el mundo. We have a church in Melbourne, Australia. Tenemos una iglesia en Melbourne, Australia. And your church is first class. Y la iglesia de ustedes es de primera clase. Amen. Amen. Hallelujah. So it is a real honor to be here with you. Realmente es un honor estar con ustedes. I want to speak to you tonight from this passage. Quiero hablarle a ustedes sobre este pasaje. Because sometimes we kind of skip through this passage. Porque en ocasiones pasamos por encima de estos pasajes. Because it's right at the end of the epistles. Porque está justo al final de las epístolas. And you know, Paul is talking about his traveling plans. Y Pablo, bueno, está hablando sobre sus planes de viajar. He's talking about places where we've never been, we don't know about. Está hablando de lugares donde nunca hemos no sabemos nada al respecto de ellos. But there's something here in verse 9 that really caught my attention. Pero hay algo aquí en el versículo 9 que realmente captó mi atención. Because the apostle Paul is saying that in Ephesus, porque el apóstol Pablo dice que en Éfeso, God opened a great and an effective door. Dios abrió una gran puerta y eficaz a la vez. And there is another translation in the English language. Ahora hay otra traducción en el habla inglés that says God opened a great door for opportunity. Donde dice Dios abrió una gran puerta de oportunidad. So tonight I want to speak to you about opportunities. Y esta noche yo quiero hablarte sobre las oportunidades. I want to talk to you tonight. Five facts about great opportunities. Y quiero hablar y compartir contigo sobre cinco hechos de las oportunidades. Because I believe that we are living in days of great opportunities. Porque yo creo que vivimos en días de grandes oportunidades. You know, the Lord speaks to my heart sometimes through dreams. Y el Señor a veces habla a mi corazón a través de sueños. And
You know when you're having a dream from God. Ahora usted sabe cuando está teniendo un sueño de parte de Dios. It's not like a dream when you've had too much food. No es un sueño como cuando usted cena demasiada comida. But it is a holy dream. Sino que es un sueño santo. It is a dream where you feel the presence of God. El sueño donde siente la presencia de Dios. It is a dream that changes your life. Y es un sueño que cambia su vida. And kind of motivates your life forward. Y motiva a que avance en su vida. And in this dream that I had. Y dentro de este sueño que tuve, I thought I had died. Yo pensé que había muerto. I thought I had died and I had gone to heaven. Pensé que había muerto, me había ido al cielo. And when I opened my eyes in the dream, y cuando abro mis ojos en el sueño, I saw a beautiful city. Vi una hermosa ciudad. And the presence of God was so real, y la presencia de Dios era tan real, that I fell on my knees, que yo caí de rodillas, and I started crying out, y empecé a clamar, and I said, Lord, is this the new Jerusalem? Y le dije, Señor, ¿es esta la nueva Jerusalén? Is this heaven? ¿Esto es el cielo? So many times I've preached about this place. Tantas veces he predicado sobre este lugar. And here I am now. Y ahora aquí estoy. I'm in your presence. En tu presencia. And I'll be here forever. Y estaré aquí por siempre. And as I stood up again, y mientras me ponía en pie de nuevamente, I looked over and there was like a big auditorium. Vi a un lado y había como un gran auditorio. And it was like a big stadium. Y parecía un estadio muy enorme. And I could see the people on the stands. Y podía ver a la gente en la gradería. And I could not even see the end of the stands. Y no alcanzaba a ver el fin de la gradería. Because there were more people than I could ever count. Porque había mucha más gente que podía yo contar. And I could not even see the end because there was this mist of the glory of God. Y no podía ver el fin porque había una niebla de la gloria de Dios. And I fell again on my face. Una vez más caí postrado de rostro. And I said, Lord, y le dije, Señor, I thank you for heaven. Gracias por el cielo. I thank you that you've saved me. Te doy gracias por haberme salvado. I thank you that I'm going to be here with you for eternity. Te doy gracias porque estaré contigo aquí por toda la eternidad. But Lord, there's so many countries, so many people, so many nations that do not know you. Pero Señor, hay tanta gente, tantas naciones que aún no te conocen. And I started thinking of my own relatives. Y empecé a pensar de mis propios parientes. I started thinking of my neighbors. De mis vecinos. I started thinking of places in the world where I have not yet been to. Empecé a pensar en lugares del mundo donde no he viajado aún. And I said, Lord, somebody's got to go and tell them. Y le dije, Señor, alguien tiene que ir a decirles, Señor. Oh God, if I had the opportunity, I would. Señor, si yo tuviese la oportunidad, lo haría. If I had the opportunity, I would. Si tuviera la oportunidad, lo haría. And suddenly I woke up. Y de repente me desperté. And my pillow was soaked with sweat. Y mi almohada estaba empapada de sudor. And the Lord spoke to my heart. Y el Señor habló a mi corazón. And said, "You're not in heaven yet." Y dijo, "No estás aún en el cielo." You had a glimpse. Tuviste simplemente un vistazo. But you're not in heaven. Pero aún no estás en el cielo. And you have the opportunity. Y tienes la oportunidad. And every day you live on planet Earth. Y cada día que vives en el planeta Tierra. It's a day of opportunity. Es un día de oportunidades. It's a day of opportunity. Es un día de oportunidades. Amen. Amén. I want you to know something. Quiero que usted sepa algo. There is a reason why you are not in heaven tonight. Hay una razón por la cual usted esta noche no está en el cielo. Amen. Amen. Because today still is a day of opportunity. Porque hoy aún es un día de oportunidades. And because God wants to use your life. Dios quiere usar su vida. To touch other lives. Para tocar otras vidas. To be used for the purposes of God. Y ser usado por los propósitos de Dios. Amen. 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 So the Apostle Paul. Así que el apóstol Pablo. He said, God opened a door of opportunity. Está diciendo Dios abrió una puerta de oportunidad. And I want to seize that opportunity. Y yo quiero aferrarme a esa oportunidad. Now, 5 facts about great opportunities. Ahora 5 hechos sobre las grandes oportunidades. Number one. Número uno. Great opportunities. Grandes oportunidades. Are more important than little problems. Son más importantes que los problemas pequeños. Amen. Amen. Hallelujah. You know, problems are always going to be there. Los problemas, mire, siempre estarán ahí.
But opportunities are unique. Mas las oportunidades son únicas. Now the apostle Paul is writing. Ahora el apóstol Pablo escribe. Is writing this letter to a church. Escribe estas cartas a la iglesia. That was not a perfect church. Que no era una iglesia perfecta. It was a church with problems. Una iglesia que tenía problemas. The church of the Corinthians. La iglesia de Corintio. And I tell you what, I know many, 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 many churches all around the world. Ahora yo conozco muchas, muchas iglesias alrededor del mundo. I have never come across a church without problems. Nunca me he encontrado una iglesia sin problemas. Because church is not made up of angels. Porque la iglesia no está hecha o compuesta de ángeles. But church is made up of people. Sino está compuesta de gente. Amen. Amen. And people are imperfect. Y la gente es imperfecta. You know, the church is not the gathering of the perfect. Ahora, la iglesia no es donde se reúnen los perfectos. But the church is the gathering of those who are being perfected. Más bien es donde se juntan o reúnen los que están siendo perfeccionados. Amen. Amen. Hallelujah. God is at work in all of our lives. Ahora Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. And you see, because we live in community, y porque vivimos en comunión, sometimes there's going to be friction. A veces va a haber fricciones. Sometimes there's going to be misunderstandings. O malentendidos. Sometimes there's going to be conflict. A veces va a haber conflicto. Sometimes there's going to be things that disappoint us. Y habrá cosas que nos desilusionen. And so when the apostle Paul wrote to the Corinthians, y cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, he had to address some of the problems of that church. Tenía que decirles algunos de los problemas que tenía la iglesia. There was imbalance. Había imbalance. There were some problems. Había problemas. But when the apostle Paul thought about Ephesus and Corinth, mas cuando el apóstol Pablo piensa en Éfeso y en Corintio, he decided to go to Corinth, to Ephesus. Él decidió ir a Éfeso. You know, Corinth was the place of the problem. Ahora en Corintio estaban los problemas. But if Ephesus was the place of opportunity. Pero en Éfeso estaba el lugar de oportunidad. Which is more important? ¿Cuál es más importante? Problem? El problema. Opportunity. O oportunidad. Problem? Problema. Or opportunity. O oportunidad. Corinth? Corintio. Or Ephesus? O Éfeso. He said to the Corinthians. Le dijo a los Corintios. I will come to you. Llegaré a ustedes. I will not evade the problems. No voy a sacarle la vuelta al problema. But right now. Mas ahora mismo. Now is a moment of opportunity. Es un momento de oportunidad. Now there is an open door of opportunity. Ahorita hay una puerta grande de oportunidad abierta. And when he had to choose between problems and opportunities. Y cuando tuvo que escoger entre los problemas y la oportunidad. He chose opportunities. Optó por las oportunidades. Amen. Amen. Opportunities. Oportunidades. Opportunities. Oportunidades. Problems are always going to be there. Los problemas siempre estarán ahí. But opportunities are unique. Pero oportunidades son únicos. Now the second fact about great opportunities. Ahora el segundo hecho o verdad sobre las oportunidades is that great opportunities need to be discerned. Es que grandes oportunidades deben ser discernidas. They need to be discerned. Deben ser discernidas. The Apostle Paul said that there's an open door in Ephesus, but there are many adversaries. Ahora el apóstol Pablo dice hay una puerta grande abierta en Éfeso, pero también hay muchas adversidades. You know, in the middle of adversities. Ahora en medio de la adversidad, he was able to discern opportunities. Él pudo discernir la oportunidad. And you know what? We live in a crazy world. Ahora, usted sabe que vivimos en un mundo muy loco. I don't think this world is going to get any better. Yo no creo que va a mejorar este mundo. You know, I think probably the world is going to get darker and darker. Probablemente va a hacerse más y más oscuro este mundo. But I believe that the church is going to get brighter and brighter. Pero yo creo que la iglesia va a resplandecer más y más. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Because when Jesus comes, porque cuando venga Jesús, he's coming for a glorious church. Vendrá por una iglesia gloriosa. Victoriosa. Hallelujah. Hallelujah. Conquistadora. Hallelujah. 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 But you see, opportunities need to be discerned. Pero las oportunidades deben ser discernidas. And although the world is getting worse and worse, y aunque el mundo va empeorando mal en peor, you know, in the middle of adversities, en medio de las adversidades, in the middle of calamities, en medio de la calamidad, in the middle of human suffering, en medio de todo el sufrimiento humano, in the middle of chaos, y en medio del caos, God is opening doors of opportunity. Dios está abriendo puertas de oportunidades. And God,
And God is looking for a church. Y Dios está buscando a la iglesia. With discernment. Con discernimiento. With their eyes open. Con los ojos abiertos. With their eyes on the harvest fields of the world. Con los ojos en los campos y la mies del mundo. A church that's not just complaining about how bad the world is. El mundo que no se queja solamente por lo malo que está el mundo. But saying, God, where is my opportunity? Sino dice, Dios, ¿dónde está mi oportunidad? Where is my door? ¿Dónde está mi puerta? Who can I share the gospel with? ¿Con quién puedo compartir el evangelio? Where can I bring the healing power of Jesus to? ¿Dónde puedo traer el poder sanador de Jesús? Who can I set free today? ¿A quién puedo liberar el día de hoy? Hallelujah. Hallelujah. Great opportunities. Grandes oportunidades. They need to be discerned. Necesitan ser discernidas. Hallelujah. Hallelujah. Now the third fact about great opportunities. Y la tercera verdad sobre las oportunidades is that sometimes great opportunities come in small packages. Es que en ocasiones las grandes oportunidades vienen en paquetes muy pequeños. You know, I'll explain what I mean by that. Ahora voy a explicar lo que quiero decir con esto. You know, I was looking at this passage. Ahora yo estaba viendo este pasaje. And I started imagining in my mind. Yo en mi mente empecé a imaginarme. How big was the door of opportunity? ¿Qué tan grande era esta puerta de oportunidad? Oh, you know, I started, you know, fantasizing in my mind. Ahora sabrá usted que empecé a fantasear en mi mente sobre esto. I'm seeing the Apostle Paul. Yo vi al apóstol Pablo in a big crusade. En una gran cruzada. Like Reinhard Bonnke. Como Reinhard Bonnke. Do you know brother Reinhard Bonnke? ¿Te conoce a Reinhard Bonnke? It's a great brother. Tremendo varón. He has seen 75 million souls come to Christ in his ministry. Ha visto en su ministerio llegar a los pies de Cristo 75 millones de almas. Amen. Amen. And in my mind, ahora en mi mente, I'm imagining the Apostle Paul. Yo me imagino al apóstol Pablo. In Ephesus. En Éfeso. Preaching to thousands and thousands. Predicándole a miles y miles. And thousands coming to Jesus. Y miles viniendo a los pies de Jesús. And then the Lord spoke to my heart. Después el Señor habló a mi corazón. And he said, "Do you want to see how big the door was?" Y dijo, "¿Quieres realmente ver qué tan grande era la puerta?" I said, "Yes, Lord, yes." Yo dije, Lord. "Sí, Señor, sí." The Lord reminded me that the book of Acts is a historical book of the New Testament. Y el Señor me recordó que el libro de los Hechos es un libro histórico de los hechos de la iglesia. And I should know that. Y yo debería saber esto. Because I was a lecturer of Acts of the Apostles in Bible school. Porque yo era un maestro en la escuela bíblica sobre el libro de los Hechos. And the Lord took me to Acts chapter 19. Y el Señor me llevó a Hechos capítulo 19. Because right there, porque justo ahí, we have the very moment, tenemos el momento, that the Apostle Paul arrives in Ephesus. Donde el apóstol Pablo llega a Éfeso. You know, it's wonderful. Ahora es maravilloso. We can see how big the door was. Podemos ver qué tan grande era esta puerta. How many of you want to know how big the door was? ¿Cuántos quieren saber qué tan grande era la puerta? Oh, hallelujah. Here we go. Aquí vamos. And verse 1. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Whoa, wait a minute. Espérese. The Apostle Paul arrives in Ephesus. Ahora, el apóstol Pablo llega a Éfeso. And the Bible says they found some disciples. Y la Biblia dice que encontró algunos discípulos. Algunos. Some. And these disciples were Baptists. Y ahora estos discípulos eran bautistas. Thank God for the Baptists. Gloria a Dios por los bautistas. Hallelujah. Hallelujah. And for every church that preaches Jesus. Y por cada iglesia que predica a Jesús. I'm just joking. Estoy solamente bromeando. But you know, they didn't even know who the Holy Spirit was. Pero ellos no tenían, ni siquiera sabían quién era el Espíritu Santo. Versículo 6. The Bible says. La Biblia dice. Paul laid hands on them. Que pusieron, Pablo puso sus manos sobre ellos. And they became Pentecostals. Y se convirtieron en pentecostales. They started speaking in other tongues. Hablando en otras lenguas. Hallelujah. Hallelujah. But you know, there were only some people. Pero vea que solamente era un grupito. It was not like a big crusade. No era como una gran cruzada. There were only a few people. Solamente era
unos cuantos. Do you want to know how many? ¿Usted quiere saber cuántos realmente eran? Verse 7 says. El versículo 7 nos dice. Now the men were about 12,000 in all. Y eran como 12,000 en total. 12,000? 12,000? 12,000? 1,200? 1,200? 120? 120? 120, 120, do I see 120? 120, 120, ¿quién más? ¿Quién más? 120, 120, do I see? 120. ¿Cuántos? How many? 12. 12. 12. 12. That doesn't look like a big door of opportunity. Eso no parece una gran puerta de oportunidad. It looks more like a little window. Parece apenas una ventanita. 12. 12? Don't even know who the Holy Spirit is. No saben ni quién es el Espíritu Santo. You know, I mean, probably a lot of people would have not seen a lot of value in that kind of situation. Tal vez muchas personas no hubiesen visto mucho valor en esto. Maybe other people would have thought, well, I missed God. Obviously, the opportunity is not here. Otros hubiesen dicho, me fallé, no entendí bien lo que Dios tenía para mí en esto. But let's continue reading verse 8. Pero vamos a continuar leyendo en el versículo 8. And it says they went into the synagogue. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, and spoke boldly for 3 months. Habló con denuedo por espacio de tres meses. Oh, 3 months of preaching in the synagogue. 3 meses de predicar en la sinagoga. Preach, preach. Predicar y predicar. Verse 9. But some were hardened and didn't believe, but spoke evil of the way. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo. Wow, I mean, probably I would have given up. Yo tal vez me hubiese rendido. Maybe I would have thought, well, I didn't hear God. Tal vez hubiese pensado, no escuché bien a Dios. Maybe I would have thought, well, maybe the door is somewhere else. Tal vez hubiese pensado, la puerta tal vez está en otro lugar. Because it's not looking very promising. Porque no se ve muy prometedor esto. There's only 12 people. Hay solamente 12 personas. They go to the synagogue. Van a la sinagoga. 3 months of preach, preach, preach. 3 meses de predica, predica, predica. Nobody gets saved. Nadie se salva. They speak evil against Jesus. Maldicen en contra de Jesús. Then Paul takes the disciples to the school of Tyrannus. Después Pablo toma a los discípulos a la escuela de tiranos. Verse 10. En el versículo 10. It says, and this continued for 2 years. Dice, y esto continuó por espacio de 2 años. Whoa, stop. Deténgase. How important it is to continue. Qué tan importante es el continuar. How important it is to keep believing in small places. Cuán importante es seguir creyendo en lugares pequeños. How important it is to persevere. Cuán importante es perseverar. How important it is not to give up. Cuán importante es no rendirse. How important it is to believe. Cuán importante es the creer promise. La promesa. Believe the opportunity. Creer la oportunidad. Even when there's nothing. Aun cuando no hay nada. How important it is. Cuán importante es esto. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says, so that all who dwelt in Asia Minor heard the word of the Lord Jesus. La Biblia dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say, all. Todo mundo diga, todos. When the apostle Paul came to Ephesus, cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, how many did he find? ¿Cuántos encontró? Some. Algunos. But 2 years of preaching, 2 years later. Más 2 años de predicar y 2 años después. Todos. Everyone. Amen. Amen. Do you know the difference between some and all? ¿Usted sabe la diferencia entre algunos y todos? Amen. Amen. The whole of Asia Minor heard the word of the Lord Jesus. Dice, todo Asia Menor escuchó la palabra de Jesús. The whole of Asia Minor. Todo Asia Menor. Without Osana Vision. Sin Osana Vision. Amen. Amen. Without radio ministry. Sin el ministerio de la radio. You know, the whole of Asia Minor, modern Turkey, heard about Jesus. Todo Asia Menor escuchó sobre Jesús. So was it or was it not a great and effective door? Entonces, ¿era una grande y eficaz puerta, sí o no? Sí. Hallelujah. Yes. Amen. How important it is to believe big in small places. Cuán importante es creer estar en lugares pequeños. Hallelujah. Hallelujah. You know, the Bible says, do not despise the day of small beginnings. Y la Biblia nos dice, no menosprecies los pequeños inicios.
Hallelujah. Hallelujah. Maybe you are a home cell leader. Tal vez tú seas un líder de una red. You say, well, we only have 12. Y dices, solamente tenemos 12. Do not despise the potential of your group. No menosprecies el potencial de tu grupo. Hallelujah. 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 Do not despise the potential of what God has put in your life. No menosprecies el potencial de lo que Dios ha puesto en tu vida. You know, I gave my life to Jesus when I was 18. Yo le di mi vida a Jesús cuando tenía 18 años de edad. Only a few years ago. Hace unos pocos años atrás, nada más. You know, I am now 23. Ahora ya cumplí 23. No lo creen. You don't believe it. Increíble. Well, add another. Well, anyway, it doesn't matter. It's none of your business how old I am. No importa, no es su asunto cuántos años yo tengo. I have sufficient. Tengo los suficientes. But when I was 18 years of age, I gave my life to Jesus. Pero a la edad de 18 le di mi vida al Señor. And shortly after that, I had a very powerful encounter with the Lord. Y poco después tuve un encuentro poderoso con el Señor. I was in my room. Yo estaba en mi habitación. And I heard a voice. Y escuché una voz. And this voice said, y esta voz dijo, I am coming soon. Pronto regresaré. What holds me are people that have never heard my name. Lo que me detiene es la gente que nunca ha escuchado mi nombre. And I want you to go and tell them. Y yo quiero que tú vayas a decirles that I am real. Que soy real. That I love them. Que les amo. I am coming soon. Y pronto regresaré. When I heard that voice. Cuando escuché esa voz. It shook me to the core. Me sacudió por todo por dentro. And I stood up from my bed trying to see who was talking with me. Y me levanté de la cama buscando quién me hablaba. I ran into my parents' room. Corrí a la habitación de mis padres. I said, Dad. Le dije, Padre. I just heard a voice. Acabo de escuchar una voz. God is in my room. Dios está en mi habitación. My dad said, did he say something? Y mi padre preguntó, ¿dijo algo? Yes, he said he's coming soon. Me dijo, sí, regresará pronto. And Dad, is it okay if I never become a lawyer? Y está bien si nunca me convierto en un abogado. Is it okay if I go and tell people about Jesus? Está bien si voy y le predico a la gente de Jesús. My dad was also a young believer and he's scared. Mi padre también se asustó, se atemoró. And he said, yeah, whatever God tells you to do, y dijo, you do it. Sí, sí, haz lo que quiera que Dios te ha dicho que hagas, hazlo. You know, such urgency came into my spirit. Y entró en mi espíritu una urgencia. And when I was turning about 20 years of age, y cuando iba a cumplir los 20 años de edad, you know, a preacher came to our church. Un predicador llegó a nuestra iglesia. And after his message, y después de compartir su mensaje, he looked at me and said, "You young man." Me miró y me dijo, "Tú jovencito." Would you like to be the youth pastor of my church? ¿Te gustaría ser el pastor de jóvenes de mi iglesia? I didn't even say, "Let me go and pray about it." Yo ni dije, "Déjame voy a orar por ello." No, I said, "Yes." Yo le dije, "Sí." When do I start? ¿Cuándo empiezo? He said, next Sunday. Me dijo, el próximo domingo. I said, yes, sir, I'll be there. Dije, sí, señor, ahí estaré. I didn't know the pastor. No sabía, no conocía al pastor. I didn't know the church. No conocía la iglesia. The pastor didn't know me. El pastor no me conocía. But I thought of an opportunity. Pero pensé, es una oportunidad. This is my opportunity. Esta es mi oportunidad. I had not yet been to Bible school. No había ido aún a la iglesia, a la escuela bíblica. I was in university doing my law. Estaba en la universidad estudiando leyes. But that whole week I prepared. That whole week I prepared. Pero toda esa semana me preparé. I stole another preacher's sermon. Me robé el sermón de otro predicador. I put some more scriptures in it. Le agregué más escrituras. I prayed over it. Oré sobre ella. I anointed it. Lo ungí. Hallelujah. Hallelujah. When Sunday came. Cuando llegó el domingo. I was ready. Yo estaba listo. I put a tie. Me puse la corbata. I put a jacket. Me puse un saco. I wanted to look like a pastor. Quería verme como un pastor. So I went into the church. Así que entré a la iglesia. I said, Mr. Pastor. Le dije, señor pastor. I am reporting for duty. Me estoy reportando. Where are the young people so that I can go and preach to them? ¿Dónde están los jóvenes para yo poder predicarles? The pastor looked at me. El pastor me miró. And said, we don't have any young people in this church. En esta iglesia no tenemos jóvenes. I said, what? Le dije, ¿qué?
You invited me for a position that does not exist. ¿Me invitaste a tomar una posición que no existe? He said, yes, it exists. Dijo, sí, sí existe. And he said, come. Me dijo, ven. And took me to the door of the church. Y me llevó a la puerta de la iglesia. And said, your youth group, they're all out there. Y me dijo, mira, tu grupo de jóvenes están por toda esa región. You can go and get them. Ve por ellos. Oh. Oh. I was so disappointed. Estaba tan desanimado. I said, God. Que dije, Dios. This is not fair. No es justo esto. I mean, I heard a voice from heaven. Ahora escuché una voz del cielo. And is this what I get? ¿Y esto es lo que obtengo? So I went into the church. Así que entré a la iglesia. Through the back, and I started counting the members of the church. Y empecé a contar los miembros de la iglesia. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17. Pastor, how many members we have in this church? Pastor, ¿cuántos miembros tenemos en esta iglesia? 17. Me dijo 17. How long has this church been here? ¿Cuánto ha estado esta iglesia aquí? 17 years. 17 años. So in 17 years no one got saved. Entonces en 17 años nadie se ha salvado. Well, no. Bueno, no. I thought, well, thank God nobody died either. Dije, bueno, gracias a Dios que nadie ha muerto tampoco aquí. Otherwise it would be 16. Si no serían 16. 15. 15. 13. 13. 12. 12. 10. 10. So I was very discouraged. I went in. Así que estaba muy desanimado con esto. 2 months later, the pastor left the church. 2 meses después, el pastor se fue de la iglesia. Nobody wanted to be the pastor of the church. Nadie quería ser el pastor de la iglesia. The Lord said to me, well, y el Señor me dijo a mí, this is your opportunity. Esta es tu oportunidad. I said, Lord, there's only 17 of them. Señor, le dije, solamente hay 17. And you know, the Bible says that we are to be living stones in the house of God. Y la Biblia nos enseña que debemos ser piedras vivas en la casa del Señor. But those 17, they were fossils. Pero estos 17 eran fósiles. So I started preaching and preaching. Así que empecé a predicar y a predicar. And one day the Lord told me and said, go to the square and do a crusade. Así que el Señor un día me dijo, ve a la plaza y haz una cruzada. I announced to the church. Le anuncié a la iglesia. Oh, hallelujah. Oh, aleluya. This church is going to grow. Esta iglesia crecerá. We're going to take over the community. Vamos a tomar control de la comunidad. Hallelujah. Hallelujah. And next Saturday. Y el próximo sábado. We're going to have a big crusade. Tendremos una gran cruzada. And the blind will see. Y los ciegos verán. And the crippled will walk. Y el cojo andará. And you know, many, many will come to Christ. Y muchos vendrán a Jesús. The 17. Y los 17. So Saturday came. Así que se llegó el sábado. I'm in the square. Yo estoy en la plaza. I have a little sound system. Tengo un sistema de sonido pequeño. Not one person from the church turned up. Y ni una persona de la congregación llegó. And there was nobody else there. Y tampoco nadie más llegó. In my first crusade, I could hear the birds in the trees. Mi primera cruzada podía escuchar yo los pajaritos en los árboles. Repent, birds. Arrepiéntanse, pajaritos. The kingdom of heaven El is at hand. El reino de los cielos está a la mano. But then you know there was a bar nearby. Pero sabe, había un bar a la par. And some people that were drunk started coming out of the bar. Y algunos que estaban ebrios empezaron a salir de ese bar. And this was a really bad area. There's a lot of prostitution, a lot of drug addicts. Y era un área muy peligrosa, muy mala, mucha prostitución, mucha drogadicción. And they started coming. Y empezaron ellos a venir. And I started preaching to them. Y empecé a predicarles a ellos. God's going to set you free today. Dios te va a hacer libre el día de hoy. The chains of heroin addiction are going to fall. Las cadenas de la adicción van a caer. And you know, all my crowd, they're all, you know, drugged. Todo el público estaba, ustedes saben, you know, and ebrio. And I'm laying my hands on them in the name of Jesus. Y yo estoy imponiendo las manos en el nombre de Jesús. Come out. And then at the end I said, okay, next Sunday. Y al final yo dije, bueno, el próximo domingo. We're going to have a meeting up on the church. Tendremos una reunión en la iglesia. And you know what?
¿Y sabe qué? Many of them came. Muchos de ellos fueron. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. And 17 became 50. Y 17 se convirtieron en 50. And 100. En 100. And 300. En 300. And hundreds of people. Y después cientos de personas. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And I was just a young man. I was just a young man. Yo simplemente era un jovencito. I had never been to Bible school. Nunca había ido a la escuela bíblica. I didn't know how to do a church. No sabía cómo hacer una iglesia. I was a new believer. Era un recién convertido. And then the Lord spoke to my heart. Y el Señor entonces habla a mi corazón. And said, "Now you need to learn." Y ahora me dice, "Ahora debes aprender." And said, "Now you're going to learn under this great man of God." Vas a aprender debajo de este gran hombre de Dios. And I said, "Lord, I already know." Y yo le dije, "Señor, ya estoy listo para ir." I've already seen the church grow. Ya he visto la iglesia crecer. No, you know nothing. Tú no sabes nada. So I went to work with this great man of God. Así que fui y trabajé bajo este gran hombre de Dios. And his church was 12. Y su iglesia tenía 12. And he had vision days. Y él había visión, visualizado. Days of vision, where he spoke about vision. Donde él hablaba sobre la visión. And he would close his eyes. Y él cerraba sus ojos. And he would say, "Oh, with the eyes of faith." Y él decía, "Señor, de fe." With the eyes of faith, I see thousands coming to Jesus. Con los ojos de fe veo a miles venir a Jesús. Oh, I see many people healed. Veo muchos sanados. Oh, I see altar calls with hundreds of people giving their lives. Veo llamados al altar con cientos dando su vida a Jesús. And we're like, "Hello, pastor." Y nosotros acá decíamos, "Hola, pastor." Earth calling pastor. La tierra llamando al pastor. Pastor. There's only 12 of us. Solamente habemos 12. But you know what? Pero sabe qué? Those 12 exploded to 5,000 in 5 years. Esos 12 explotaron a 5,000 en 5 años. And then we had an overflow church of 3,000. Después tuvimos otra iglesia donde mandábamos los que no cabían de 3,000. And then in 5 years we planted 23 churches. Después plantamos 23 iglesias. And today it's all around the world. Y hoy en día está por todo el mundo. Wow. Wow. But I saw where it started. Pero yo vi donde inició. There were 12. Eran 12. Amen. Amen. Just like the apostle Paul. Así como el apóstol Pablo. So sometimes, así que en ocasiones, great opportunities, las grandes oportunidades, come in small packages. Vienen en paquetes pequeños. Amen. Amen. Hallelujah. 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 The fourth fact about great opportunities. La cuarta verdad sobre las grandes oportunidades. Let's read now verse 11. Vamos a leer ahora el versículo 11. God worked unusual miracles by the hands of Paul. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. There is a God, a great God behind great opportunity. Hay un gran Dios detrás de grandes oportunidades. There's a great God. Hay un gran Dios. There's a God of miracles. Hay un Dios de milagros. There's an extraordinary God. Un Dios extraordinario. Behind great opportunities. Detrás de grandes oportunidades. Hallelujah. 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 And you know, the Bible says that aprons and handkerchiefs were taken from Paul's body to the sick. Diseases left them. Evil spirits went out of them. Y la Biblia dice que llevaban la ropa de Pablo y ponían sobre los endemoniados y estos eran libres. Thank God for his miracles. Gracias a Dios por sus milagros. You know, a man from Africa came to our country. Ahora un hombre de África fue a nuestro país. At that time I was living in Portugal. Y en ese tiempo yo vivía en Portugal. And that man came to Portugal to be treated in the hospital. Y ese hombre fue a Portugal a ser tratado en un hospital. He was a very wealthy man. Era un hombre de muchos muchas riquezas. But when he arrived at when he did all the tests at the hospital, y cuando se hizo todos los exámenes en el hospital, the doctor told him, el doctor le dijo, "There's nothing we can do for you. Ya no hay nada que podemos hacer por usted. You're going to die. Va a morir." He said, "I have a lot of money." Y el hombre dijo, "Tengo mucha plata." "I can pay for any treatment available." Puedo pagar por cualquier tratamiento disponible. And the doctor said to him, y el doctor le dijo a él, "I am sorry. Lo siento. There's nothing we can do about it. No hay nada que podemos hacer. It is terminal. Es terminal. There is no known cure. Ya no existe una cura. While you still have breath in your lungs, go back to your country. Mientras tengas oxígeno en tus pulmones, regresa a tu país. Because you're going to die. Porque morirás.
The man was absolutely discouraged. Ahora el hombre estaba totalmente ya desanimado. He had depended on his money on money all of his life for everything. Había dependido de la plata toda su vida para todo. But now money couldn't help him. Mas ahora la plata no podía ayudarle. Money couldn't solve his problem. El dinero no podía resolverle los problemas. There was no one. Ya no había nada. There was nobody. No había nadie. He's walking along the corridor of the hospital. Iba caminando saliendo del hospital. And a woman says, "What's wrong with you?" Y una mujer le pregunta, "¿Qué te pasa?" And he said that he was going to die. Y él le dice, "Voy a morir." And she said, "Well, I heard of a church where God is healing the sick." Y ella le dijo, "Mira, escuché de una iglesia donde Dios está sanando a los enfermos." He said, "A church?" Él dijo, "¿Qué? ¿Una iglesia?" Because to some people a church is a dark place. Porque para algunas personas la iglesia es un lugar oscuro. Lit with candles. Que se ilumina con algunas velas. Where God is nowhere to be seen and nothing ever happens. Donde Dios no se puede ver y nada nunca sucede. He said, "What kind of church is that?" Dice, ¿qué tipo de iglesia es esta? She said, "Well, it's a church and they pray for people and people get healed." Y él le dijo, "Bueno, es una iglesia donde oran por la gente y ellos sanan." He said, "Is that some kind of a sect?" Y él dice, "¿Es un tipo una secta?" The woman said, y la mujer le dice, "You just told me we're going to die. Me acabas de decir que vas a morir. You cannot get any worse. No puedes empeorar. Just go there. Simplemente ve." Amen. Amen. So the man came to our church. Así que el hombre vino a nuestra iglesia. He gave his life to Jesus. Y dio su vida a Jesús. And he received prayer. Y recibió oración. And God healed him. Y Dios lo sanó. Hallelujah. 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 What man cannot do. Lo que el hombre no puede hacer. What money cannot buy. Lo que el dinero no puede comprar. When the situation is hopeless. Donde la situación es sin esperanza. There is a God of miracles. Hay un Dios de milagros. There is a God of power. Hay un Dios de poder. Hallelujah. Hallelujah. All things are possible. Todo es posible. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 So the man was, he went back to the same hospital. Así que el hombre regresó al mismo hospital. He did some tests. Se hizo los exámenes. And the same doctor said, y el mismo doctor le dice, "This must be a miracle." Esto debe ser un milagro. You know, you're going to live and not die. Tú te ibas a morir, no vivir. You're going to live and not die. Y ahora vas a vivir, no morir. Hallelujah. So the man was so happy. Así que el hombre estaba tan feliz. He went to the bookshop of our church. Que fue a la librería de nuestra iglesia. He bought one videotape of one of the services. Compró un videocassette de uno de los cultos. You know, in those days was VHS. Porque en ese tiempo eran VHS. How many of you remember VHS? ¿Cuántos recuerdan los VHS? Amen. Amen. The young people don't know what VHS is. Y los jóvenes no saben de lo que estamos hablando. Let me address the young people. Quiero decirle ahora a los jóvenes. Children. Niños. Once upon a time, érase una vez, when dinosaurs roamed the earth, cuando los dinosaurios estaban sobre la tierra, that there were VHS tapes, que existían los cassettes de VHS. Okay, all right. Muy bien. Okay. So he bought a VHS tape. Así que compró un videocassette. And went to his home country. Y fue a su país. And the day arrived. Y llegó el día. He told his wife and his children. Donde le dijo a su esposa y a sus hijos. That what had happened to him. Lo que le había sucedido. He said, "I was going to die." Le dijo, iba a morir. But I went to a church. Pero fui a una iglesia. And a church where God is healing the sick. Una iglesia donde Dios está sanando a los enfermos. And I was healed. Y yo fui sanado. Hallelujah. 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 His wife said, y su esposa le dice, "What kind of church is that?" ¿Qué tipo de iglesia es esta? Because to be some people, church is a dark place where God is nowhere to be seen, nothing ever happens. Porque para algunos la iglesia es un lugar oscuro donde Dios no se ve y nada sucede. Amen. Amen. She said, "What kind of church is that?" Y le preguntó, ¿qué tipo de iglesia es esta? Is that a sect? ¿Es una secta? He said, "Well, I'm glad you asked that question." Le dijo, mira, me alegra que hayas hecho la pregunta. I've got this videotape here. Tengo este videocassette aquí. And he put the videotape on. Y le puso el videocassette. So his wife and the children sat in the couch. Así que la esposa juntamente con los niños se sentaron en el mueble. And they watched the videotape. Y empezaron a ver el video. Oh, they watched all the worship. Vieron toda la alabanza. And then they watched a whole 1 hour of teaching. Después vieron toda una hora de prédica. About the baptism of the Holy Spirit. Sobre el bautismo del Espíritu Santo. Of course, they did not understand anything. Ahora, de cosas que ellos no entendían nada. But
at the end of the message, pero al final del mensaje, the pastor said, el pastor dijo, now all of you, if you want to receive this blessing, ahora, si ustedes quieren recibir esta bendición, number one, número uno, you need to give your life to Jesus. Debes de dar tu vida a Jesús. So from wherever you are, y donde quiera que estés, come out right now. Pasa, por favor. And his wife y su esposa y sus hijos, they stood up, se pusieron en pie, went in front of the TV set, pusieron frente al televisor, and prayed the sinner's prayer, y oraron la oración, gave their lives to Jesus, dieron su vida a Jesús. Aleluya. Aleluya. And then after that, y después de esto, the pastor said, now we're going to pray for you to be filled with the Holy Spirit. El pastor dijo, ahora vamos a orar para que sea lleno usted del Espíritu Santo. In front of the TV, frente al televisor, the pastor said, raise your hands. El pastor dijo, levante sus manos. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu and Santo. And suddenly they all started speaking in other tongues. Y de repente todos empezaron a hablar en otras lenguas. Hallelujah. 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 You know, this man was a very wealthy man. He had many friends. Este hombre era un hombre muy acabalado. Tenía muchos amigos. And so he invited all of his friends for a banquet the next day. Así que al día siguiente invita a todos sus amigos a un banquete. And so he set out a big banquet. Así que puso todo el banquete. And all of his friends came. Llegaron todos sus amigos. And they all ate. They all ate. Y todos comieron. And when they were full and happy, y cuando estaban ya llenos y felices, he said, well, I want you to know something. Les dice, ahora quiero que sepan algo. Today I'm celebrating my life. Hoy estoy celebrando mi vida. Yes, I was going to die. Sí, yo iba a morir. But I went to a church. Pero fui a una iglesia. And I heard of a God. Y escuché de un Dios. Who heals the sick. Que sana a los enfermos. And I gave my life to Jesus. Y di mi vida a Jesús. And in this church, they prayed for me. Y en esta iglesia oraron por mí. And I am healed now. Y ahora soy sano. I will live. Yo voy a vivir. I will not die. Y no voy a morir. Hallelujah. Hallelujah. His friends, sus amigos, they said, le preguntaron, church, la iglesia, what kind of church is that? ¿Qué tipo de iglesia es esta? I'm glad you asked that question. Me alegra que hayan hecho la pregunta, dice. I've got a VHS tape. Tengo aquí un videocassette VHS. Just wait. Espérense. And he played the videotape. Y pasó el videocassette. 3 hours of service. 3 horas de servicio. A message on the baptism of the Holy Spirit. Un mensaje del bautismo del Espíritu Santo. And at the end, y al final, the pastor says, el pastor pregunta, all of you want to receive this blessing. Todos los que quieren recibir esta bendición. Number one, número uno, you need to first give your life to Jesus. Necesitas primeramente dar tu vida a Jesús. You need to repent of your sins. Arrepentirte de tus pecados. So from wherever you are, así que donde quiera que te encuentres, come. Ven. All of his friends, todos sus amigos, went in front of the TV set. Fueron delante del televisor. They prayed the sinner's prayer. Oraron la oración de fe. And they all gave their lives to Jesus. Dieron su vida a Jesús. Hallelujah. 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 There is a God of miracles. Hay un Dios de milagros. There is a God of miracles. Hay un Dios de milagros. You know what? ¿Y sabe qué? 3 months later, 3 meses después, we received a letter at the church. Recibimos en la iglesia una carta. And this man was explaining everything that had happened to him. Y este hombre estaba explicando todo lo que le había sucedido. And he said, "Can you please send us pastors?" Y dijo, por favor, pueden enviarnos pastores. Can you please open a church in this country? Y abrir una iglesia en este país. If you can't send us pastors, si no pueden enviarnos los pastores, please at least send me more tapes. Por favor, mándeme más videocassettes. Because I have been meeting every day. Porque me reúno todos los días. I have been watching this same video every day. Y he estado viendo este mismo video todos los días. Hallelujah. Hallelujah. So we sent a committee of pastors there. Así que mandamos a un comité de pastores. When they got there, cuando llegaron ahí, they could not believe their eyes. No podían ver lo que estaban viendo. Because in this man's backyard, porque en el patio trasero de este hombre, on any night of the week, en cualquier noche de la semana, there were anything between 1,000 and sometimes up to 3,000 people. Había entre 1,000 o hasta 3,000 personas. Every night, cada noche, watching this tape, viendo este video, every night people giving their lives to Jesus, y cada noche dando sus vidas a Jesús, every night, cada noche, just watching, solo viendo, a little TV, un televisor pequeño, not a nice one like that, no como esta que está aquí. Hallelujah! 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 You know,
That became a church y eso se convirtió en una iglesia of 17,000 people de 17,000 personas. And today y hoy en día, there are more than 800 churches planted. Hay más de 800 iglesias que han fundado y plantado. One man, un hombre, one miracle, un milagro, one videotape, un videocassette. Amen. Amen. Isn't that amazing? ¿No es asombroso esto? Hallelujah. Hallelujah. Well, thank God for the ministry of Osana. Gracias a Dios por el ministerio de Osana. If God can do that with one tape, porque si Dios puede hacer esto con un videocassette, what is God doing in this nation? ¿Qué estará haciendo Dios en esta nación? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Praise God. Alabado sea praise Dios. God. Alabado sea Dios. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are blessed. Son bendecidos. Hallelujah. Panama is blessed. Y Panamá es bendecido. To be able to have access. El poder tener acceso. To the word of God. A la palabra de Dios. Through the means of television. A través de la televisión. Hallelujah. Hallelujah. What a great blessing. Qué bendición más grande. There's a great God. Pero sabe que hay un gran Dios. Behind great opportunities. Detrás de grandes oportunidades. There's a God of miracles. Hay un Dios de milagros. There's a God of power. Un Dios de poder. Hallelujah. Hallelujah. And the fifth fact about great opportunities. Y la quinta verdad sobre las grandes oportunidades. Is that great opportunities. Es que grandes oportunidades require great prayer. Requieren de gran oración. Because in verse 20. Porque en el versículo 20. The Bible says it's just about the time that God was moving. La Biblia dice justo cuando Dios estaba moviendo. There was great a great opposition that came. Que llegó una gran oposición. That's why the apostle Paul said there's opportunity, but then there are adversaries. Por eso el apóstol Pablo dice hay gran oportunidad, pero también adversidades. That's why we need to be a militant church. Por eso tenemos que ser una iglesia militante. That's why the church of Jesus needs to pray like never before. Por eso la iglesia de Jesús debe orar como nunca antes. Hallelujah. Hallelujah. Thank God for the day of opportunities. Gracias a Dios por el día de la oportunidad en el cual estamos viviendo. There's a great God. Hay un gran Dios. Behind great opportunities. Detrás de gran oportunidades. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Why don't we stand to our feet tonight? Pongámonos en pie esta noche. Hallelujah. You know, you may think, well, I'm just one person. Tal vez usted pensará simplemente soy una persona. Well, I don't have a lot of resources. Ahora, tal vez diga, no tengo tanto recursos. I've never been to Bible school. Nunca he ido a la escuela bíblica. I have a word from the Lord to you today. Tengo una palabra de parte de Dios para ti esta noche. Your life matters. Tu vida importa. God has placed within you. Dios ha puesto en ti potential. Potencial. Anointing. Unción. Vision. Visión. Ingredients. Los ingredientes. Ingredients that will make your call work. Que van a hacer que funcionen tus llamados. And God is saying to you today. Y Dios te dice esta noche. Today is a day of opportunity. Que hoy es el día de oportunidades. Tomorrow is a day of opportunity. Mañana es un día de oportunidades. Don't waste your time with just mundane things. No malgastes tu tiempo con cosas que no valen la pena. Take hold of the God of opportunities. Aférrate del Dios de las oportunidades. Get involved in the harvest of Jesus. Involúcrate en la cosecha. Maybe you can preach to someone. Y predícale a alguien. Maybe you can lay hands on somebody. Tal vez si puedas imponer manos sobre alguien. Resource the kingdom of God. Trae recursos al reino de Dios. Finance the vision of Osana. Financia la visión de Osana. I mean, get involved. Involúcrate de alguna manera. You know, hallelujah. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Jesus is coming soon. Hallelujah. 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 Heavenly Father. Padre celestial. I pray. Oro. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. That you put within each person. Que tú pongas dentro de cada persona. A sense of urgency. Un sentir de urgencia. A sense of opportunity. Un sentir de oportunidad. I pray that every person here. Y oro que cada persona aquí. Will not live a life that is vague. No viva una vida en vano. It will not live a life that is mundane. Que no viva una vida monótona. But I pray that they will live in the purpose of God for their lives. Sino oro que vivan con el propósito de Dios para sus vidas.
Hallelujah. Hallelujah. The Bible says God used the hands of Paul. Dios dice que Dios usó, la Biblia dice que Dios usó las manos de Pablo. God is always going to use someone's hands. Dios siempre va a usar las manos de alguien. God's going to use someone's feet. Los pies de alguien. God's always going to use someone's mouth. Dios siempre usará la boca de alguien. Lift your hands. Alza tus manos. And say, Lord. Y dile, Señor. Use these hands. Usa estas manos. Lord, use Señor, these hands. Usa estas manos. Lord, use my life. Señor, usa mi vida. Lord, use my mouth. Señor, usa mi boca. Use my feet. Usa mis pies. Use me, Jesus. Úsame, Jesús. For your glory. Para tu gloria. Open my eyes. Abre mis ojos. That I may discern. Que pueda discernir. The opportunities. Las oportunidades. That are before me. Que están delante de mí. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Heavenly Father. Padre celestial. Let your anointing. Que tu unción. Fall. Caiga. Upon these hands. Sobre estas manos. That these hands will be miraculous hands. Que estas manos sean manos de milagros. That these lives will be miraculous lives. Que estas vidas sean vidas de milagros. That the mouths of these people will never be silenced. Que las bocas de estos santos nunca sean silenciadas. But they will be loud. Sino que sean fuertes la voz. They will be communicating Jesus. Comunicando a Jesús. To Panama. A Panamá. Costa Rica. Pastor Rica, Nicaragua, en Nicaragua, o de Estados Unidos, o Estados Unidos, right to the end of the earth, hasta lo último de la in tierra, the name of Jesus, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. I sense an anointing. Siento una unción. I sense the anointing. Siento una unción. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, Jesús. Jesus. Jesús. 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 There's just something. Hay algo. About sobre that name, este nombre, Jesus, Jesus. Receive the anointing tonight. Recibe la unción esta noche. Receive, 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 receive. Receive. Recibe. Someone is being healed in your intestines. Alguien está siendo sanado del intestino. Right now, receive, receive, ahora recíbelo, recíbelo. Receive, recíbelo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Someone here with severe depression, the Lord is healing you tonight. Alguien aquí con depresión severa, Dios te está sanando esta noche. Oh, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I see someone. Someone in. There's someone at home right now. Veo a alguien ahorita en su casa, en su hogar. And I see the Lord touching the bones in your legs. Y veo que el Señor toca los huesos de tus piernas. Oh, I see the Lord restoring you. Veo que el Señor te empieza a restaurar. Stand up from that couch. Ponte de pie de ese mueble. Stand up from that couch. Párate de ese mueble. And be healed in the name of Jesus. Ser sano en el nombre de Jesús. Oh, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, church, start praying in the Holy Spirit. Vamos, iglesia, empiece a hablar en el Espíritu. Start praying in the Holy Spirit. Empiece a orar en el Espíritu. Shereba kusunda ramasia. Yeshebere kusedene manda. Yeshedere kusemana. Omre desho koranamasi do koranamasia. If you're a leader, si usted es un líder, I want you to come forward right now. Quiero que pase al frente rápidamente. I just want to impart something to you tonight. Quiero impartirle algo esta noche. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Touch. Toca. Jesus. Oh, Jesús. Touch. Toca. Fire. Fuego. 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 Más fuego. Más fuego. Fuego. Fuego, fuego. Fuego. Fuego, fuego. Touch. Toca. Touch. Toca. Oh, Jesus. Sí, Jesús. Jesus. Touch. Oh, touch.
de mamá manera que fuego, el fuego, fuego. Fires, fires. La gloria de Dios. Hallelujah. Your feet. Tus pies. Our feet. I see fire in your feet. Yo veo fuego en tus pies. Your feet will run. Tus pies correrán. And they will spread the fire. Y esparcirán el fuego. I see fire in your feet. Yo veo fuego en tus pies. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, touch. Touch Lord. Toca Señor. Toca Señor. Toca Señor. Touch Lord. Toca Señor. Fruitfulness. Fruto Señor. Fruitfulness. Fruto Señor. Fruitfulness. Fruto. Fruitfulness. Fructifiquen. In the name. En el nombre of Jesus. Fruitfulness. Fructifica. Fruitfulness. Lleven fruto. Fruitfulness. Lleven fruto. Fruitfulness. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Heavenly Father, I pray over all of these leaders. Padre, oro sobre todos estos líderes. An anointing for fruitfulness. Una unción de fructificar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Multiplication. Multiplicación. Expansion. Expansión. Growth. Crecimiento. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Much fruit. Much fruit. Mucho fruto. In the name. En el nombre Jesus. De Jesús. Miracles. Milagros. Signs. Señales. Wonders. Prodigios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Just pray in the Holy Spirit. Ora en el Espíritu. Pray in the Holy Spirit. Ora en el Espíritu. In the Holy. Thank you, Jesus. Gracias. Digno eres tú. Y digno eres tú. Tú eres santo, santo, eres Dios. Oh, hay una oportunidad para que levantes tu mano al cielo. No sabemos cuántas vidas nos están viendo, siguiendo por internet, siguiendo por radio, por televisión. Y pueden ser ministrados, tocados en el lugar donde están, alcanzados por el Espíritu Santo. Es una oportunidad preciosa. Gracias por tu palabra, Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Hay un cuadro maravilloso en la palabra del Señor. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Yo no tuve que ir al cielo para ver a una esposa, a una novia hermoseada para su novio. Yo la he visto por 23 años. Amén. Así que esta noche es una bendición presentarles a Mackenzie Jackson Trandall.
y a Ana Victoria Álvarez, que por última vez pueden verse de esta manera. Porque si Cristo no viene y si yo estoy orando con todas mis fuerzas, pero si el Señor no me responde, mañana a esta hora ya serán otra cosa. Así que, God bless you, welcome. Gracias, Hosanna. Wow. Como dice él, me llamo Mac, Mackenzie, como te quieras. Wow. No, es un gran honor para ser parte de esa familia aquí en Hosanna y de los Álvarez también. Un aplauso para ese pastor. Y pastora Dalis también, Loila, Ale, Sam, Dan, wow, esa familia. Pero más que todo, wow. Mañana, wow. Esperando 5 años por mañana, créame. Que voy a casarme con la mujer más bella de Panamá, más bella del mundo. Wow. Estoy más bendecido del... Wow. Sí. Él sabe. Pero sí, gracias por aceptarnos, gracias por esta noche. Wow, ustedes... Ese tiempo para mí es como muy, muy loco, esos 3 días, pero para estar en esa casa del Señor y sentir la presencia de Dios aquí esa noche es lo que necesitaba más que todo en esos tiempos. Y gracias al Señor. La presencia de Dios está aquí. Ustedes tienen un hogar en Cristo. Perfecto, tan precioso aquí. Pero sí, es un honor para estar aquí con ustedes. Yo quería agradecerles a todos porque yo sé que mi familia pues siempre está en las oraciones de muchos. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Hosanna los últimos 9 meses y he visto una y otra vez el cariño, el apoyo, la oración que la gente le tiene a mi familia y la verdad me ha tocado muchísimo y yo pues no tengo palabras para agradecer todas las oraciones que ustedes hacen por nuestra familia. La verdad es que no saben cuánto importan y nos ayudan y nos apoyan. Y pues agradecería muchísimo que en sus oraciones ahora incluyan a Mac y a mí, que hacemos esta transición pues bastante grande. Como él dijo, nosotros tenemos 5 años casi de relación y el Señor pues ha sido muy, muy fiel a través de miles de kilómetros, de muchos meses y años de larga distancia. El Señor ha sido fiel y esto es un testamento de verdad de la fidelidad y la gracia de Dios. Así que muchas gracias. Amén. Bueno, mañana a esta hora usted sabrá a quién le respondió el Señor. Si suena la gran trompeta y nos vamos, aleluya. Pero si estamos aquí, le respondió a Max, santo Dios, amén. ¿Qué problema tiene Dios? No sé. Amén. Un pacto con Dios hicimos, tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. Me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero y vivo contigo
y muero contigo. Déjame decirte que te quiero. Como dice, tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Déjame decirte que te quiero. No hay ningún gozo perfecto si no tiene dos elementos: el elemento de la bendición de Dios, pero también el elemento de la bendición de la autoridad, en este caso de los padres. Así que es una bendición tener aquí al pastor Ted Trandall y a Julie, que han edificado esta familia tan preciosa, que han vivido en Panamá, en Brasil, en India, en el lejano oriente, en varios estados de Estados Unidos, y que le han infundado, le han dado principios y valores y enseñanzas que le permitirán seguir la vida cristiana. Mr. Ted, it's important that the church meet you. Okay. Amen. And Julie. Amen. It's an honor and a do you need to interpret? Okay. It's an honor and a privilege for us to be with you tonight. Es un honor y un privilegio para nosotros estar con ustedes esta noche. And this church, Hosanna, is now feeling like it is a part of our family and our home as well. Esta iglesia Hosanna es ahora un sentimiento de parte de nuestra familia también. Amen. Amen. Julie and I are so filled with Julie y yo joy. somos tan llenos de un sentimiento de gozo. So much joy that when you have a son and you pray for your son, cuando tú tienes un hijo y tú oras por tu hijo, that someday he'll find, eso es lo maravilloso que tú puedes encontrar. A girl like this. Amen. Precioso. Amen. Inteligencia. Precioso. Bonito, hermoso. Amen. Everything. Todo. Amen. Todo. God is so good, and he's so amazing, and our hearts are filled with joy. Es nos sentimos de tan bueno y tan gozosos en nuestro corazón, ¿no? This is my youngest son. Él es el hijo más joven. We tenemos have tres. Four children. Y son cuatro en total, pero son tres varones y él es el más joven. And he is and will always be my baby in my heart. Y en mi corazón es mi bebé. But I just stand here and I'm rejoicing with the Lord today. Pero hay un sentimiento, un entendimiento del gozo del Señor este día. Because we are not losing a son, but we are gaining a daughter and a new family in God. Porque no estamos perdiendo un hijo, estamos ganando una hija y uniendo una familia.
So my heart is so full of joy. Así que mi corazón está tan lleno de gozo. And it's so full of faith in the God that we serve. Y puedo ver a un Dios fiel al que servimos. That the hand of the Lord is on these two. Que la mano del Señor está sobre ambos. The presence of God is on this union. Que la presencia del Señor está sobre ellos. And eye has not seen, ear has not heard. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Nor has it entered into the heart of man what God no. has prepared for them. Amén. No han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para ellas. Porque Dios los ama. Hallelujah. Hallelujah. So we are expecting great things from a great God in this Amen. Family's lives and in this marriage. Hallelujah. Así que estamos expectantes de grandes cosas de un Dios grande para ellos. Exceedingly, abundantly above. Y veremos esa abundancia del amor de Dios. All that we can ask or dare to dream because our God is so great and so good. Porque nuestro Dios es tan grande y tan bueno. So celebrate with us. Así que celebren con nosotros. This is a joyful time. Hallelujah. El gozo del Señor. Amén. Qué alegría poder compartir este momento con ustedes, amados hermanos. Una gran bendición para nosotros ganar un hijo como Mac. Yo tengo el privilegio de conocer a Mac desde que estaban, ellos estudiaron juntos en la escuela secundaria, desde que estaban en tercer año de escuela. Y realmente Mac siempre me impactó, me bendijo su amor a Dios, su deseo de agradar a Dios. Y para nosotros es un gran gozo que él venga de un hogar donde se ama la palabra, donde se ama al Señor y donde se vive en el temor de Dios. Yo creo que es un momento especial donde Dios nos ha coronado de favores y misericordias, donde Él nos ha contestado nuestras oraciones y yo me siento muy agradecida con Dios por habernos regalado a un hijo como Mac. De verdad que es un momento muy especial. Amén. Hace unos días fui a ver a mi mamá. Ya ella está bastante anciana, pero ve todavía. Y le llevé una foto de Mac y le dije: mamá, este es mi otro hijo que usted no conoce. Y me dijo: sí, muy bonito, me dijo. Y yo le dije: sí, pero ella me dice: pero es como gringo. Digo yo: sí, sí, él es gringo. Y dice ella: pero entonces, ¿estás seguro que es tu hijo? Yo le dije: sí, sí, es mi hijo. Ella dice: bueno, primera vez que yo veo que un cholo tiene un gringo. Nunca había visto. Pero entonces yo tuve que explicarle: no, mamá, no es que es. Entonces Ana estaba conmigo y gloria al Señor, ella pues, es que ya entendí, es que es un hijo nuevo que viene, amén. Ya yo estaba preocupada porque qué hizo Dalis con un gringo, que no, pero no es eso, no, es que vino así, amén, gloria al Señor. Cuando uno está nervioso dice cualquier cosa, ¿sabe? Amén. Así que vamos a orar a ver si los pastores me acompañan a orar, si quieren. Si no les da la gana, no vengan, no importa. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 No me cansaré de repetir
Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Y vivo contigo y muero contigo. Déjame decirte que te quiero. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque eres el Dios de planes y de propósitos. Y como oímos esta noche, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para los que te aman. Gracias te damos, oh Dios. Encomiendo, Padre, a Mac y a Ana, a la palabra de tu gracia, la cual es poderosa para sobreedificarlos y darles herencia entre los santificados. Al Espíritu Santo para que guíe sus vidas y sus pasos y los guarde y los cuide. A la sangre de Jesucristo para que les dé la protección que necesita. Al ángel de Jehová para que acampe alrededor de ellos y los defienda. En el nombre de Jesús. Y a la bendición de un Dios que dijo: te bendeciré y serás bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.